3 años en este proyecto, la idea de dedicar una cosa a hablar de COO cuando María José y yo empezamos a darle vueltas al proyecto. Si hay alguna duda, repito, de por qué nos pareció entonces que la persona adecuada para ser nuestro experto, para ser nuestro comisario invitado era Tim Benton, creo que ha despejado todas las dudas con su sintética e inteligente intervención. Quiero añadir, porque me parece que es todavía poner más en contexto la intervención de Tim, que uno de los motivos por los que pensamos e invitamos a Tim a unirse al proyecto y a tener pues, la mayor parte de la responsabilidad científica sobre él es que Tim no es un especialista en arte decorativa, es un especialista en el movimiento moderno y en concreto en Le Corbusier, que es como el gran antagonista del arte decorativo. A veces es mejor tener un aliado inteligente, aunque sea la contra, que un partidario demasiado entusiasta. Dicho lo cual, especifico, matizo una de las afirmaciones que ha hecho Javier antes de empezar entrar en materia brevemente. Quería agradecer, porque entre nosotros están algunos de los prestadores que han hecho posible esta exposición, como Michel Giró, como Cartier, que será, está por ahí, si me conectamos a veces de hoy, su gente que se ha aportado a nosotros con una generosidad que a veces, hay que decirlo, se echan falta en el caso de algunos museos, y a la que tenemos unas piezas realmente extraordinarias. Han sido unos prestadores junto a más de 50 prestadores de Estados Unidos, Europa, Francia, Bélgica, España, y gracias a ellos hemos podido reunir pues, 358 piezas de 122 artistas. Se dice pronto, pero solo en términos logísticos ha sido un gran esfuerzo y lo hemos hecho porque nos parecía que merecía la pena. Como ha dicho Javier, la primera cuestión que se le ocurriría a un observador imparcial de esta exposición sería pues, la letra esa del rock castizo de Burning, ¿no? Que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Que hace una exposición de artes decorativas en una institución que se ha caracterizado desde que en el año 75 inaugurara una larga programación de exposiciones con Oscar Kokoschka haciendo una exposición de artes decorativas. La respuesta es que esta no es una exposición de artes decorativas, es una exposición con artes decorativas. Y con artes decorativas yo diría que al nivel, en algunos casos, más extremo, hay piezas que sencillamente son inmejorables, hay otras que hay que decir con modestia que no hemos conseguido, pero está casi todo lo que queríamos tener. Cuando nos planteamos hacer este proyecto, nos movían básicamente dos razones. Una, que yo llamaría pues, digamos, estética, pues, de puro disfrute, y es cómo es posible que nos estemos perdiendo la belleza, a veces indescriptible, casi hiriente, de los artistas y los artistas decoradores activos en Francia entre los años 10 y los 30. Y en segundo lugar, una sorpresa, ¿cómo es posible que esa belleza, que no solo es bella, sino que tiene interés y complejidad cultural suficiente, esté prácticamente ausente de la historia canónica del arte moderno? Por supuesto que está en la historia de las artes decorativas, ¿cómo no? Y por supuesto que está en todos los museos de artes decorativas. Pero uno se coge, voy a poner un ejemplo específico, el mamotreto de 704 páginas, arte desde 1900, firmado por la plana mayor de la revista October, es decir, no precisamente unos historiadores positivistas que dejan fuera todo aquello que no se pueda encajar en la noción de estilo, sino una gente pues, cuyas herramientas conceptuales son el conceptualismo, el psicoanálisis, la crítica marxista, y el Art Deco se cita, en el capítulo dedicado al año 25, como la inauguración del país moderno. Ahí está, ahora suban ustedes a la sala y denle la razón a ellos, o a nosotros haciendo esta cuestión. El Art Deco, como apuntaba Javier, como apuntaba también Tim de una manera muy sintética, ha sido dejado fuera de la historia canónica del arte moderno, primero porque era decorativo, y el arte moderno quería entenderse, por lo menos en el 18, como un fin en sí mismo. La obra de arte es algo que tiene valor por sí mismo, que no debe estar en función de nada. En segundo lugar, no era tan radicalmente nuevo como han querido ser las vanguardias históricas, que lo primero que pretendían para conseguir la novedad radical es, obviamente, desembarazarse del pasado. Es parasitario, ha dicho Tim, es sincrético. Arriba encontraréis piezas que recuerdan a la Grecia clásica, a Egipto, a las vanguardias históricas, a la técnica moderna, a todo aquello de lo que se podía echar mano para seducir. También se le ha tenido menos en cuenta lo debido, en nuestra opinión, el hecho del arte moderno porque no tenía agenda política, no tenía una
sí que tenía cierta política, porque se puede decir que la ARDECO, en buena parte, forma parte de un programa político del Estado francés por intentar competir con las artes decorativas alemanas y centroeuropeas del momento. Y por último, gran pecado, el ARDECO, a diferencia del arte moderno, estaba, eso se dice, demasiado ligado al mercado. Era demasiado mercantil, estaba demasiado pendiente de gustar del público. Todo eso es verdad, pero no es menos verdad que todas esas han acabado siendo también características del propio arte moderno. Obviamente, el arte moderno es puro, abstracto, utópico, políticamente revolucionario, pero también es caro, está en el mercado. Sus novedades no eran tan radicales como pudiera parecer, incluso los vanguardias más radicalmente antipasatistas, por usar el vocablo futurista, tienen fuentes en la tradición. Hay que pensar en el cuadro negro de Malevi como algo profundamente ligado con la tradición del icono bizantino, no algo que eso genera nada como una creación vacía. Y por tanto, esta especie de contraposición entre artista moderno, bohemio, marginal, prometeico, por un lado, en el Olimpo de la historia, y por otro lado, esta especie de humanistas, mercantiles, por otra, nos parecía excesivamente fácil para ser verdadera. Y por eso hemos hecho esta posición, y por eso hemos mezclado de una manera bastante desvergonzada a Picasso y a Juan Gris, con Sonia y Robert Delaunay, o con Joseph Saki, o Lambert Rubio y Joseph Bernard. Y hemos mezclado muebles con joyas, joyas con cristal, lámparas con diseños de pitilleras, coches con butacas y muebles